Nosotros vivimos en Chacra de Borsi. Nosotros somos como un barrio chiquito. En todo el barrio tenemos dificultad para buscar agua. No es lo mismo vivir en el pueblo que vivir acá, porque en el pueblo hay agua. Hay agua y acá no. No solamente la usas al agua para bañarte ni para tomar, también para hacer los alimentos. Para jugar. Y tenemos que ir a carrear con baldes o bidones. A veces en carretilla, a veces en bicicleta o a veces caminando. La población en Uruguay está mayormente centrada en las zonas urbanas. De 3 millones y medio de personas, 200.000 viven en la zona rural. En los centros urbanos, casi un 98% de la población tiene acceso al agua potable. Quedan como unos pequeños lugares en el interior del país, sobre todo en zonas rurales, que tienen acceso a agua, pero no es agua mejorada, no es agua potable, es agua con problemas de contaminación. Hay muchas poblaciones pequeñas que se aglutinan en núcleos de 15 o 20 viviendas y están muy aisladas de los centros poblados. Lo que se propone este proyecto es llegar a esa población marginal en números que todavía no tiene acceso a una fuente segura de agua. Pasando trabajo, digo, cargando agua para los animales, para los niños, para bañarse, para comer, para todo. A nuestros padres, cuando van al doctor porque les duele la espalda, le dicen que no hagan fuerza, pero ellos hacen al revés. Yo en este momento yo estoy embarazada y hoy no. Yo, por ejemplo, digo, mis embarazos siempre han sido complicados y yo no puedo hacer fuerza. Nos acostumbramos a vivir así, pero no por eso deja de ser un problema menor, ¿no? O mayor. Se venía recibiendo montones de notas de vecinos de localidades lejanas que todas pedían solución. Entonces se logró darle formato a un programa que tiene como centro la escuela. Tanto como abastecimiento de agua potable como también la educación de la población en el uso del agua. ¿Qué quiere decir agua potable que recibe? Agua potable que se puede tomar. Ha pasado por diferentes procesos, ¿verdad? Hasta que llega a ser potable, ¿sí? Que se puede consumir y que no va a dañar la salud de los compañeros, ¿verdad? Y el agua de ellas, ¿por qué no es así? No es potable, dicen ustedes. Porque es de la lluvia. ¿Cambiarían algo o no es necesario tener el agua así potable en la casa? Sí, porque si no tenés que ir mucho y te cansás mucho yendo a buscar agua. El sistema se coloca siempre que se encuentre agua en la escuela y de ahí se desarrolla, o sea, se expande el servicio a las viviendas aledañas. Entonces eso a veces son pocos metros y a veces son muchos kilómetros. Al traer el agua de la escuela no tenés que hervirla ni nada, pues ya sabés que no está contaminada ni nada. Y ahora se va a empezar a hacer un tanque de 10.000 litros, me parece que era, para abastecer a todas las casas, ¿no? Y está, ya estamos esperando que la obra empiece. No se trata solo de que llegue agua, sino que también con esa disculpa pues es una ocasión estupenda, por una parte para educar a los niños en el valor que tiene el uso del agua y en el cuidado y en la higiene, etcétera, pero también para el desarrollo comunitario, porque son las propias comunidades las que se van a encargar de que las instalaciones estén funcionando, de que tienen un buen uso, de que hay que mantenerlas, ¿no?
quedan unas 5 o 6 familias. Don Ramón, 5 o 6 familias en la nos ciudad. Nos organizamos una comisión ahí y ahí empezamos a hacer rifa y juntar dinero para lograr de poner el agua. Firma, cartas y firma, y cartas y firma. Y la gente colaboró mucho, pero la gente que tenía, vio las casas lejos para la comprada de caños. O se le lleva el agua hasta el borde del predio. Después para las casas, tiene que poner la persona. Si querés poner instalación o un pedazo de caño con una canilla, igual. Este proyecto es solo sostenible en el tiempo si la comunidad se involucra. Cambió muchísimo, porque ya tenía agua potable en la casa. Ya la limpieza es mejor, ya todo. El agua es la mitad de la vida, ¿viste? Es lo mejor, lo mejor. Ah, sería hermoso tener el agua. Se les va a cambiar, yo sé que les va a cambiar la vida ahora cuando venga el agua y yo deseo todo lo mejor para ellos. Va a ser distinto porque no van a tener que ir a buscar agua. Solamente abrir la canillita. Para diciembre la olla iba a estar para antes de la fiesta. Iba a ser como un regalo, así como un...